Novedades sobre el remate del siglo está Darío Izaguirre. Darío, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estamos aquí en las instalaciones del Hotel Sheraton de Colonia del Sacramento, donde se está desarrollando este fin de semana, hoy viernes durante todo el día y mañana sábado después de las 10, lo que se ha denominado el remate del siglo. Son cientos de artículos que fueron decomisados en el marco del operativo fraude universitario, que ustedes recordarán que informamos hace un tiempo atrás, una organización delictiva que, a la que se le incautó todo este material, que entregaba títulos apócrifos, títulos falsos a gente que, pagaba por ello, haciendo creer que eran, universidades que capacitaban o que emitían títulos de posgrado. Bueno, lo cierto es que todos estos artículos muy variados tienen una particularidad. Son cientos, este remate tiene una complejidad, o ha tenido, mejor dicho, una complejidad en lo previo, muy importante, según hemos podido conocer y hablar con el propio rematador de la firma Waldemar G. Carvajal. Martín Carvajal es el rematador que está realizando. Ahora en este momento está en un impasse justamente, pero va a continuar en instantes la subasta. Y hay artículos que tienen, una procedencia bastante particular. Por ejemplo, hay una bandera que es un pabellón nacional que aparentemente habría sido usado en el acto de la jura de la Constitución de 1830. Uno se pregunta qué valor puede llegar a tener ese objeto, ¿verdad? Bueno, porque es algo muy subjetivo. No hay, si se quiere, un número para ponerle. Lo que sí hemos podido saber que desde instituciones del Estado, concretamente desde la Comisión de Patrimonio, seguramente va a haber interés por algunos artículos. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, esta bandera, pero también hay, artículos indígenas, que también tienen un valor histórico, o artículos de buques europeos que naufragaron las costas de Colonia. Dos jornadas que se van a estar viviendo aquí en el Hotel Sheraton de Colonia, con un despliegue de artículos que ustedes seguramente pueden ver en imágenes, muy variados. También hay muchos artículos de alto costo de sonido, por ejemplo. Hay guitarras, instrumentos musicales muy caros, hay un vehículo de alta gama, un auto de carrera, motocicletas clásicas, una cantidad de artículos realmente de un valor bastante particular. Y un poco contarles cómo se está viviendo el remate. Hasta ahora han llegado unas 50, 60 personas y dado que se ha promocionado mediante un catálogo muy bien organizado, la gente como que va llegando de acuerdo al interés que tiene en determinados artículos. Bueno, es todo desde acá, Nicolás. Volvemos a estudios y seguramente, también mucha gente que está mirando se acerque este fin de semana a este remate.